Y desde ya comenzamos. Diálogo Bolivariano Anzoátegui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. ¡Que viva Venezuela! Más de 443.000 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en Anzoátegui participaron en Congresillo Estadal, en donde se presentaron a los 325 candidatos participantes a delegados que representarán al Estado en el tercer Congreso Nacional del PSUV, y además se discutieron los lineamientos fundamentales para continuar con la revolución. Nos permite de verdad estar de la mano. Gobierno nacional, gobierno regional, municipal y pueblo. ¿Qué era lo que quería nuestro comandante Chavo? Y es lo que estamos implementando. Hoy nos encontramos aquí a nivel estadal para que todos los delegados, los cuales fueron elegidos en cada una de las unidades de batalla, presentarnos para el día 20 de julio, ir toda la masa electoral de nuestro glorioso partido a llevarnos en vía de un tercer congreso, donde queremos las bases del partido salir fortalecidos. En la actividad se recibieron y se escucharon 21 propuestas de cada municipio del estado, las cuales serán seleccionadas para la elaboración del documento que se enviará al Congreso Nacional representando al estado. Diálogo Bolivariano Anzoátegui, como todos los jueves, bienvenidos todos y todas. Y vamos a agradecerle a TVO, emisora matriz, Oasi TV, Anzoátegui TV, Radio Cariña, Circuito Suprema, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzoátegui, Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta, Patete Radio, Radio Líder, Cairo, emisora comunal CBP, Antorcha, Tu Voz, Radio Playera, Aguantar y Bravísima. En el sur, Radio La Voz del Tigre, Radio Reina, Radio Sureña, Guanipe Estéreo, Horizonte, Radio Comuna y Suprema El Tigre. En la zona oeste, Radio Mundo, Luz 99.1, La Primera y Patria. En la zona central, Radio Rumbera, Elevación Bolivariana, Bella 93.9, Boom FM y la que nunca me abandona, Radio de la Asamblea Nacional. A todos los usuarios y usuarias les recuerdo su participación, 0416-680-4461, a través del Twitter, el Instagram o el Facebook. Bueno, comenzamos este programa nada menos que con la Asamblea Estadal, rumbo al tercer Congreso del Partido Socialista de Venezuela. Además, hemos hecho asamblea en todas las unidades de batalla, la discusión está abierta, estamos en pleno Congreso, hemos discutido los documentos históricos. Dentro está el libro azul, que es el libro primario, pues. El libro rojo, con sus tres componentes, donde están los estatutos, donde están la declaración de principios y las bases programáticas. Además, algunos libros importantes, como las cinco líneas estratégicas decretadas por el presidente, el golpe de timón, también el discurso del presidente el 8 de diciembre, el plan de la patria, la constitución de Venezuela. Bueno, todos estos elementos han sido analizados por el Congreso, pero también los tres documentos fundamentales que tienen que ver con el Congreso, como el documento organizativo, el documento ideológico, programático y el documento internacional. Sobre todos estos elementos se han recogido opiniones en los municipios, cada municipio ha elaborado su documento, tenemos 21 documentos con propuestas y vamos a esperar el próximo domingo cuando elijamos nuestros candidatos, ¿verdad? Están recorriendo el país 325 candidatos y vamos a escoger 31 delegados. Son 25 delegados electos. En Anzoátegui son 56 delegados, 25 que están conformados por los 19 alcaldes, el gobernador, el diputado y cuatro representantes de la dirección regional del partido, que son el de movilización, el de organización, el compatriota de la juventud y el compatriota de propaganda y comunicación. Estos dan 25 compatriotas que ya automáticamente son delegados. Vamos a elegir 31 de 325 el día domingo en 77 centros electorales. Cada quien debe saber dónde le toca votar. Cada unidad de batalla debe estar montada como una maquinaria para movilizar a los electores. Y hay entusiasmo en todo el país. Yo tuve la oportunidad de estar en Cogedes, tuve la oportunidad de estar acá en Barcelona y estar en Barquisimeto, en el estado Lara. Y una característica común que he visto en todos los eventos ha sido la emoción, la participación, la unidad, el resteo de la militancia.
¿Cuál es tu opinión sobre esa materia, Danielito Haro, alcalde de Cantaura? Bueno, profe, y a la vez director de movilización estadal del Partido Socialista. ¿Y el que moviliza? Que movilizamos al Estado. ¿Cuándo hace eso? Bueno, siempre lo hacemos. Profe. Bueno, profe, en ara del tercer congreso, bueno, ya todo está listo para el día domingo para nosotros elegir aquel candidato que fueron elegidos por la UVCHE. Respetuosamente nuestras UVCHE tomaron las postulaciones de los candidatos, y bueno, ahora nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, vamos a acompañar. El partido no tiene ningún candidato en lo personal, sino lo que postularon la UVCHE, y nosotros los alcaldes tenemos que acompañar todo el programa. ¿Y cómo está el ambiente en Cantaura? Bueno, bien, profe, ahí hay 14 candidatos, y los 14 candidatos ya están listos. ¿Ya se hizo el acto de presentación de los candidatos de todo el partido? Lo vamos a hacer mañana. Ya la participación, porque nos habíamos montado en el evento del camarada Diosdado Cabello. Okay. Y allá, Ali Muñoz. Sí, bueno, profesor. El alcalde de Santa Ana. Sí, así es. Bueno, profesor, saludo a todo el público del Estado de Anzoátegui y a usted, a camaradas alcaldes, camaradas directores. Satisfecho por representar, por supuesto, a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en Santa Ana. Y satisfecho también por lo más importante que se recogió en el precongreso de nuestras unidades de batalla, de toda nuestra militancia, y el cual yo considero llevar esa conclusión al Congreso. Lo más importante es la profundización del tema ideológico, donde la militancia tuvo a bien, más que todo, examinar lo que es el libro azul. Como mucha hambre por la cosa ideológica. Mucha hambre por la cosa ideológica, mucha efervescencia en ese sentido, afianzar nuestras bases programáticas, el libro azul, volver a revisar el árbol, las tres raíces, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, y por supuesto incluir la cuarta raíz de aquí en lo sucesivo. Qué bueno, Ali, cuando uno siente que está en un partido que tiene un programa, que tiene un proyecto político, que tiene todo un conjunto de elementos programáticos, y tiene una declaración de principio, tiene unas bases ideológicas, se concentra, mira, en una ética, la ética socialista, que interpreta una transición del momento histórico. Así es, profesor, e introducir de aquí en adelante y el futuro majestuoso que le espera esta revolución bolivariana, la doctrina chavista, un elemento ideológico filosófico, sin olvidar a Simón Rodríguez con su educación popular, Ezequiel Zamora con elecciones libres y tierras y hombres libres. ¿Tu opinión, Barcelona? Bueno, vi que estaban reunidos allá en la famosa, ¿cómo se llama? Cocolandia. En Cocolandia había el partido el martes, estaba fajado todo el mundo. Sí, profesor, ahí se respira un ambiente de mucha unidad, de mucha participación en los elementos ideológicos, y que esta etapa del Congreso, bueno, nos ha permitido sin lugar a dudas potenciar. Primero, el elemento de la unidad del partido, de las fuerzas revolucionarias, el elemento de asumir las críticas y las observaciones, bueno, como una familia con madurez para nosotros avanzar. Pero hay otros elementos que son también bastante importantes de decir, profesor, como lo es, bueno, cómo se ha conceptualizado, se ha hecho material el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Este es un partido realmente que consulta a su base, a su militancia, que permite que cada uno de los hombres y mujeres que se han sumado al proyecto revolucionario puedan dar sus opiniones, y eso nos diferencia, bueno, diametralmente con los partidos de oposición. Vamos y su imposición. Vamos a tener una oportunidad histórica de hacer un gran ejercicio democrático, lo hemos venido haciendo, ya lanzando los candidatos de la unidad de batalla. Vamos a ver la opinión de algunos compatriotas en relación a las elecciones del día domingo. Somos PSUV. Partido Socialista Unido de Venezuela activa la maquinaria de cara a las elecciones de delegados que representarán al Estado Anzoátegui en el tercer congreso de la Tolda Roja. 2.415 miembros de mesa ya están registrados ante el CNE, y para las próximas votaciones de este domingo 20 de julio, 770 activistas del Partido Revolucionario serán cooperadores en el proceso electoral por cada municipio del Estado. Una población de 443.921 militantes están convocados para el domingo a participar en el proceso electoral. Vamos a escoger 31 candidatos, 31 para sumado a los 26, a los 25 que son delegados natos, sumaríamos 56 delegados, los cuales son voceros de esos 443.921 militantes y del pueblo, pues del Estado Anzoátegui.
3.458 militantes se han registrado e inscrito al Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Anzoátegui. ¡Me sube! ¡Que viva Venezuela! ¿Qué te parece? Más de 3.000 nuevos inscritos. Daniel, ¿cómo está la movilización para el domingo? Bueno, profe, ya hoy Chubo tuvo una reunión con Guillermo, que es la parte logística del partido, y ya estamos listos, preparados. ¿Cuántos compatriotas tenemos que tener en las mesas? En las mesas, no sabría decirle ahorita. Porque son 77 centros, son más de 400 y pico de mesas. Son cuatro compatriotas que van a estar trabajando por mesa. Son 1.700 y pico. Sí, y además de eso, toda la logística que hemos venido construyendo para poder hacer el despliegue de cada uno de los compatriotas y que haya el mayor equilibrio entre todos los candidatos. Eso es importante, pues hay un partido ofreciendo la igualdad de oportunidades a cada uno de los candidatos para que puedan, bueno, movilizar a los simpatizantes de. Oye, tiene que estar también el vocero de movilización de la VCH haciendo. Bueno, los compatriotas de movilización, los compatriotas de organización, los alcaldes, todos tenemos que movilizarnos el día domingo desde primera hora de la mañana. Ahora, el domingo es el Día del Niño, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, profe, nos vamos a movilizar temprano, vamos a salir a votar temprano. Partiendo piñata y yendo a votar. Bueno, después vamos a celebrar con nuestros niños en la tarde, pues, montar los colchones inflables, lo que tengamos que hacer. Bueno, yo quiero terminar este primer segmento con una reflexión política, ¿no? Frente al cuadro electoral interno, se va a dar en unas condiciones donde el país se debate entre lo que la oposición ha llamado la salida y lo que Maduro ha llamado el diálogo. Salida versus diálogo. ¿Qué te parece? Lo que Maduro ha dicho es una frase feliz, y yo quiero repetirla. Si vienen con la violencia, si vienen con violencia, nosotros no tenemos otra alternativa que imponer la paz. Si vienen con el voto, nosotros respetaremos lo que significa la voluntad del pueblo, la voluntad popular. Entonces, no hay otra alternativa sino que vengan por la violencia. Ahora, Chávez nos dijo, ante cualquier circunstancia, sea cual sea, unidad, unidad, lucha, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria frente a cualquier circunstancia. La circunstancia de la violencia o la circunstancia electoral. Nosotros tenemos una posición recta, que no es otra que acompañar al pueblo en sus luchas de todos los días del mundo, frente a sus necesidades. Profe, nosotros en el contexto en que estamos viviendo, vamos de la proclama del libertador a la última proclama de nuestro comandante eterno, la última proclama del libertador llena de dolor, llena de frustración por las traiciones. La proclama de nuestro comandante eterno haciéndonos esa orientación a la unidad y bueno, estos años que nos han tocado empezar a transitar sin él, pero enmarcados dentro de la unidad, dentro del rescate de la patria, dentro de unos distintos valores que bueno, van a ser elementos muy muy de mucho fundamento para el Congreso. Yo creo que la gente tiene muchas razones para casarse con la defensa de la revolución. Así primero es. Tenemos muchas cosas que defender, el pueblo, cosas que perder. La patria. Y segundo, tiene la perspectiva, la esperanza, tiene el camino, porque hay políticas que se están sintiendo. Así es, muy importante preservar la soberanía, la paz y la unidad de nuestra patria, como decía el Libertador, a costa de todo lo demás, lo más importante que hemos conseguido es la independencia profundizada en este proyecto bolivariano, es la lucha que seguimos de Ezequiel Zamora hasta acá, y por supuesto, profe, es lo más importante que debemos nosotros conservar, y Nicolás Maduro y todo el gobierno bolivariano revolucionario es garantía de paz en este país. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Vamos a un corte y luego venimos con gestión. Diálogo Bolivariano Anzoátegui, en socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Diálogo Bolivariano Anzoátegui, en socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Maduro no descansará en su lucha por la economía.
Continuando con la ofensiva económica, se inspeccionó la construcción de la bloquera socialista en el municipio Santa Ana, en su segunda etapa, y se espera que para este año se inicie la tercera fase con una inversión de 1 millón de bolívares. Impulsando lo que es el poder popular y la participación del pueblo en la realización de sus propios desempeños, para así profundizar lo que hablaba nuestro comandante Chávez, lo que eran los proyectos socioproductivos. Esta es una obra realizada bajo un solo gobierno y de la mano del poder popular para el desarrollo productivo de las comunidades organizadas. De esta manera, se consolida la producción de bloques que garantizará el apoyo a la misión Vivienda Venezuela y se continúa cumpliendo con el empoderamiento del pueblo, dándole el rol protagónico que ideó el comandante Hugo Chávez. Ahora el pueblo encontrará alimento y precio justo. Bueno, ahí estuvimos viendo en Santa Ana, gobierno de calle. Aquí está nuestro alcalde, Ali. Estuvimos viendo, ahí es cuando estamos inspeccionando la bloquera socialista. Esa es una obra que está realizando el Consejo Comunal con transferencia de recursos y un aporte también de la alcaldía. Así es, profesor. Luego de revisar una serie de obras que cobran vital importancia para nuestro pueblo, sobre todo estos proyectos socioproductivos. Donde vamos nosotros a hablar uno por uno, vamos ¿sí? a hablar de la bloquera. Sí, sí, bueno, donde nosotros queremos resaltar ese proyecto de la bloquera comunal de la parroquia Pueblo Nuevo, en donde con un esfuerzo conjunto de las transferencias que usted ha hecho al Consejo Comunal, al Poder Popular y unas inversiones de la alcaldía, nosotros este mismo año estaremos entregándole esa bloquera al Consejo Comunal, sobre todo para proveer a la misión vivienda de los bloques y por supuesto a todo nuestro pueblo a un precio accesible que compita con el mercado capitalista. También así como inspeccionamos esta planta, esta bloquera, que es un instrumento, una herramienta que tiene el Poder Popular para producir, para la economía y aportar a la misión vivienda, porque todos estos bloques se le va a comprar la misión vivienda y se le va a dar el apoyo con el arrime del cemento. Bueno, también aprovechamos de inspeccionar la planta procesadora de yuca amarga para producir las hojuelas para los alimentos para animales, Ali. Sí, profesor, en la misma línea de la ofensiva económica para este año hay un importante proyecto en nuestro municipio que es la planta procesadora vamos de yuca amarga. Vamos a ver si la podemos ver. La planta de yuca. Sí, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzuategui. Continuando con la ofensiva económica y garantizando la producción bajo las 3I, el gobierno revolucionario de Anzuategui se desplegó en el municipio Santa Ana e inspeccionó la planta procesadora de yuca amarga para consumo animal, la cual producirá 8 toneladas diarias de hojuelas para alimentos y animales con una inversión de 10 millones de bolívares. Tercera fase, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzuategui. ¡Qué maravilla! ¿Cuáles son las bondades de esa planta para Santa Ana, Ali? Sí, profesor, la meta es que de esa planta se procesen 8 toneladas diarias de la hojuela de yuca amarga, eso para producir alimentos concentrados para consumo animal, que reviste de gran importancia, profesor, sobre todo con estos cambios climatológicos, estas prolongadas sequías, eso sería un apoyo importante para nuestros ganaderos. Es muy importante porque tiene desarrollo hacia abajo. Así es. Y hacia arriba. Ahorita, por ejemplo, estamos convocando a todos los productores de yuca del municipio de Santa Ana así para el lunes son, una asamblea. Así es, son alrededor. Y vamos a transferir recursos, créditos para producir yuca, porque ahora que tenemos la planta, nosotros necesitamos que arrime la yuca. Así es. Y después vamos a arrimar todo esto que nos va a dar como unas 3.000 kilos de hojuela al mes para nosotros mandarlo a las plantas procesadoras de alimentos para animales para los productores de ganado. Así es, profesor. Bueno, allá hay una asociación de productores de yuca que se está recién organizando. Como usted dice, el lunes tenemos el primer abordaje donde van a recibir su financiamiento. ¿Dónde va a ser la reunión el lunes? Ahí mismo, profesor, en el núcleo de desarrollo. En el núcleo de desarrollo. Yo invito a todos los productores de yuca del municipio Santa Ana y las adyacencias. Ahí vamos a estar con Cordagro y con el ministerio para hacer un plan de siembra de yuca, para arrimar la yuca a la planta. Esa planta la estamos terminando. Estamos invirtiendo 10 millones de bolívares. Bueno, ¿qué te parece, Guillermo, eso? Bueno, profesor, comuna productiva o nada, país productivo o nada, es lo que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro y usted lo ha venido desarrollando, bueno, poniendo en funcionamiento los distintos proyectos productivos que potencien, bueno, toda la capacidad que tiene nuestro pueblo más allá del petróleo. Pero fíjate, uno de los problemas fundamentales que tiene Santa Ana es el agua. Y Ali, tú vas a pasar la historia porque tú vas a ayudar a resolver el problema. Tú hiciste un planteamiento con el tanque. Ese tanque que se está construyendo. Covinea está fajado con el tanque. Yo estuve inspeccionándolo. Me dicen que en 1.5 meses debe estar listo. Dame el micrófono allá, Covinea.
Covinea, tenemos una responsabilidad con ese pueblo de Santa Ana. ¿Qué dices tú del tanque? Así es, profesor. En la actualidad estamos trabajando el tanque en todos los frentes que hemos definido allí. Llevamos ya un 42% de avance en lo que es el tanque en sí. Igualmente, la gente de Hidrocaribe está trabajando en el tema del sistema de bombeo, ¿verdad? Porque estamos recalculando lo que es el bombeo. Antiguamente habían unas bombas allí, pero aparentemente tenían mucha ineficiencia en su bombeo. Se están queriendo bombas nuevas. Es correcto. Ali, ¿cuánto es la capacidad que tiene ese tanque? Sí, profesor, ese tanque de almacenamiento, que sería de gran ayuda para nuestras operaciones en el acueducto municipal, almacena 1.200.000 litros de agua. Vamos a ver si damos unas imágenes del tanque, que ya estuvimos recorriéndolo, inspeccionándolo. Ya pronto lo iremos a inaugurar en un mes y medio. Agua para Santa Ana, ¿qué te parece? Cholito, ¿ah? Vamos a poner tanque. Gobierno de Eficiencia en la Calle, capítulo Anzuategui. Con Gobierno de Eficiencia en la Calle, desplegado en el municipio de Santa Ana, se inspeccionó la construcción del tanque subterráneo de almacenamiento de agua, que tiene una capacidad de 1.200.000 litros del vital líquido, garantizando la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Magnífico, revisando todas las obras, iniciando, dando inspección para culminarlo, como le dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, iniciar, impulsar nuestras obras al servicio del pueblo santanero. Obras para todos los santaneros y en conjunto con nuestro gobierno regional. Asimismo, se realizó la inauguración del Parque Ferial y Agropecuario Juan Antonio Sotillo con una inversión de 15 millones de bolívares. Los habitantes del municipio podrán disfrutar este próximo 18 de julio estas instalaciones recuperadas por la Revolución para la celebración de sus fiestas patronales. Consta de dos partes, la parte agroindustrial, donde estamos recuperando la planta procesadora de yuca amarga para consumo animal, y la parte ferial, con manga de coleo, sala de pista de baile, donde daremos nuestras presentaciones, nuestros actos culturales folclóricos, esta vez en ocasión de nuestras ferias y fiestas patronales, que son a finales del mes de julio. Además, se inspeccionó los trabajos realizados en la impermeabilización del techo de la Clínica Popular Santa Ana, donde el gobernador aprobó la incorporación de Farmapatria en este centro de salud. Fíjate tú, tuvimos además la oportunidad de poner en funcionamiento la rehabilitación integral del parque ferial, la manga de coleo, la pista, y ahí tuve la oportunidad de conversar por teléfono. Allá estaba Cristóbal Jiménez, allá en el pueblo, y conversé por teléfono con Reinaldito Armas. Reinaldo me dijo que quería, chico, este fin de semana vernos porque me tiene el himno. ¿Sabes cuál es el himno, no? ¿Cuál? Los viejos se están mandando. Sí, Reinaldo. Oye, usted sí se ríe mal. No. Bueno, vas a tener a Reinaldo allá en la fiesta. Sí, así es, profe. Un proyecto que fue concebido por el presidente Chávez, quien aprobó esos recursos en el gabinete móvil que se hizo en Cumaná, Estado Sucre, que también comprendía, aparte de la parte agroindustrial, entra allí. Pues comprende la parte agroindustrial productiva, pero también un espacio abandonado. Profesor, ¿usted recuerda cuando fue la primera vez de Santa Ana, cómo encontramos eso y cómo está ahora, no? Y pasará la historia usted, profesor, y todo el gobierno bolivariano con la transformación de nuestro municipio. Y también comprende el proyecto de la parte ferial, donde estaremos celebrando a finales de este mes las mejores fiestas patronales que tiene nuestro municipio. Yo quiero públicamente reconocer tu trabajo y felicitarte, porque Santa Ana está bien bonito, pintadito sus brocales, limpiecita las calles. Bueno, estamos trabajando por el agua. En la materia de salud, el ambulatorio está muy bien y nosotros fuimos a la Clínica Popular. Allá estuve. Estamos terminando la impermeabilización. Bueno, los médicos, una maravilla el personal de esa clínica. Desde aquí los felicito y les doy un abrazo bolivariano. Creo que ustedes expresan el espíritu de Chávez, de mucho amor por el pueblo. Esa Clínica Popular atiende a todo, tiene todos los niveles, hospitalización, tiene de todo. El quirófano funcionando 100%. Yo creo que, de verdad, yo salí bien impresionado. Bien impresionado y me comprometí. Llamamos al compatriota encargado de Farmapatria para comprometernos a una lucha por dotar esa clínica de un Farmapatria para Santa Ana. Ali, apoyarte en eso, ¿viste? Así es, bueno, profesor. Te felicito. Gracias. Me gustaría un comentario sobre esto que estás viendo en Santa Ana, tú. Comentario. Bueno, profe, llegó la revolución. Se nota que ya está la revolución en Santa Ana. Pues Santa Ana también era otro municipio secuestrado por la derecha,
4 años de desidia tuvo, bueno, y Ali en menos de 6 meses todo lo que ha hecho. Yo me siento orgulloso porque además militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y alcalde de la Revolución, nosotros estamos para construir, profe, y gracias por todo el apoyo. Fíjate tú, hemos visto el parque ferial recuperado, estamos viendo la recuperación de la planta de yuca, estamos viendo la impermeabilización de la clínica y dotación de la clínica, estamos viendo cómo está funcionando el ambulatorio, estamos viendo el asfaltado del bacheo en carretera, estamos viendo el tanque de agua ya en pronto funcionamiento. Bueno, camarada, Santa Ana, te felicito, Ali, de verdad, y estoy de verdad muy contento con esos trabajos, con esos trabajos. Bueno, profesor, nada de eso hubiese sido posible tampoco sin su apoyo, sin esa especial atención que ha tenido por nuestro municipio, y el pueblo santanero está muy agradecido. Pero profesor, fíjate, la parte de productiva es muy importante. Chávez siempre nos dijo, mira, la cultura del trabajo, tenemos que salir del rentismo, hay que producir. Por eso es muy importante la planta de yuca. Ahora, yo tengo una experiencia bien bella de Onoto, Cajigal, con los alevines, porque ahí nosotros inspeccionamos la planta de producción, el laboratorio de producir alevines, y hay entusiasmo con que montemos una planta de alimento para peces. Y con los muchachos en el liceo nosotros sembramos alevines. Yo quiero estimular la producción de pescado. Hay que producir. Vean esto en Onoto, 16 lagunas que hicimos, allá trabajando con la gente. Y ahí está Marisela dándole continuidad a lo que había iniciado el compatriota alcalde anterior, y pusimos en funcionamiento las lagunas, ¿ah?, productoras de allá en Quiripicho. Maduro no descansará, es un lucha por la economía. ¡Eso! Cajigal se fortalece como potencia productiva con el cultivo de cachama. Alevines de cachama son cultivados en la unidad de producción socialista piscícola Quiripiche, en Onoto, municipio Cajigal del estado Anzoátegui, como parte de las acciones de la ofensiva económica desplegada por el gobierno bolivariano para garantizar la soberanía alimentaria. Los ejemplares fueron sembrados a finales del mes de mayo como capital semilla aportado por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Osvaldo Paraguaguto, coordinador de la unidad de producción socialista piscícola Quiripiche, destaca que para finales de este año se iniciará la comercialización de cachamas. Tenemos 16 piscinas, lo que hace un total de 4 hectáreas de espejo de agua para la siembra de cachama. Nosotros estamos sembrando ahorita con la tecnología de un pez por metro cuadrado, que es sumamente fácil hacerlo porque no requiere grandes recambios de agua, y esperamos que para diciembre ya pesen de 800, 900 y un kilo. La cachama es una especie que se cría en agua dulce. Iniciativas como el complejo piscícola en Quiripiche se orientan a incrementar la oferta de pescado para la población, teniendo en Cajigal condiciones ambientales idóneas para su reproducción. Aura Rosa Yaguaracuto trabaja en el centro piscícola. Este es un futuro grandísimo que tenemos aquí, detrás de esa siembra, y tenemos otro cambio, porque por lo menos vamos a tener de qué vivir. Vamos a tener una fuente de trabajo ahí muy fuerte, porque eso apenas se está empezando, pero es entre más días creciendo. Así avanza el gobierno bolivariano en el impulso a la producción, en el marco de la ofensiva económica desplegada para garantizar el buen vivir del pueblo. Y el pueblo no come cuento. 45.000 alevines. Esto nosotros va a dar unas 450. Mira, allá en Freite es importante eso. Sí, profe, allá hemos hecho muchas reuniones con la parte de agricultura. Y bueno, esto es interesante para nuestra comunidad indígena, profe, que hay bastante terreno para nosotros hacer esto. Yo me voy a montar un proyectico. Pero fíjate, Daniel, no tiene que ser que todo el mundo haga lo mismo. Fíjate tú, esta gente de Onoto, en Quiripicho, ahí fueron todos los niñitos de las escuelas, los liceos me acompañaron a sembrar los alevines. Y los muchachitos disfrutaban. Y yo también, como maestro de escuela que soy, pues, porque los muchachos aprenden. Aprender haciendo, decía Simón Rodríguez, ¿verdad? Una maravilla, Guillermo, una maravilla. Y bueno, ya están creciendo y lo están chequeando, ¿no? Y están preparándole su alimento y todo. Ya es un proyecto, ese proyecto marcha solo. Uh-huh. Y así va a ser la yuca ya. Así va a ser lo de la yuca. Entonces se encarga la gente de la yuca. Pero allá en,
en Mundo Nuevo, por ejemplo, que no pudimos ir, que teníamos previsto con Diosdado. Teníamos previsto. Sí. Vamos a ver, vamos a meterle un paneíto a Mundo Nuevo para ver, para, porque allá es el café. Allá el café. 40.000 quintales. Mira, esto es, ese apartado de la carretera. Esto es Cantaura Naco. Ay, Dios mío, mira cómo está quedando esa carreterita. Cantaura Naco, véanla, véanla. Ya la lleva. El que tenga ojos que vea, el que tenga ojos que vea. Sea la revolución, profe. Tú que eres incrédula. ¿Ah? Mira la carretera. No, Vanessa cree en todo. Mira, mira eso, mira eso, mira eso. Sí, puedes hablar, Guillermo. ¿Qué te parece? Bueno, la revolución del asfalto, la revolución de la vialidad en el estado de Anzoátegui. Como nunca antes. Mira, eso es Cantaura Anaco. ¿Qué te parece? Bien bueno, profe. Y... pero no me enseñaste la anterior. Me has ido a enseñar cómo era antes. Antes era puro hueco. La gente cree que siempre ha sido así el que la está viendo. Hay que enseñarle los huecos de antes y los tapados de ahora. ¿Y en cuánto tiempo se hizo, profesor? La eficiencia y la rapidez. Mira, de cómo se disfruta, era la carretera vieja, profesor. La carretera vieja nacional. Era la vieja, ahora es la nueva. Este es Mundo Nuevo. Mira, Mundo Nuevo, vean esto. Este es el liceo, profe. Vean. Ahí fuimos para Cantabria, y eso que no mostramos la carretera. Mira. ¿Qué tal la escuela? El maestro, lista, el maestro Daniel Aro. El maestro Aro. En la escuela, ¿qué te pareció? Bien, ¿cómo está la escuela? Profe. ¿Cómo quedó? Profe, esa escuela quedó de primera. Me dicen que la escuela es una escuela Grandes Ligas. Sí, con una... ahorita le conseguimos la cocina industrial también, profe. ¡La pelusa! Entonces tiene el alcalde de esa... ¿y esto qué es? Esto es la Plaza Bolívar, profe. Que el municipio Plaza Bolívar. Ahí vamos a poner el busto de Bolívar. Sí, aquí está la cuando está empezando la instalación del puente. Empezando el puente. Estas imágenes son viejas para que vean que no tenía... El antes. Ahorita viene el después, ya cerrando ya el puente instalado. Ayer se le echó la capa de asfalto. Mira, Daniel. Ahí está, mira. El puente. Ese es todavía sin asfaltar, Daniel. Ya la asfaltamos. Ese es el puente, ya está asfaltado y le pusimos una valla también al lado, profe. Pero no veo la valla. No, porque no estaba ahí instalada, pero ya está lista. La va a ver, ahí viene la valla. Okay. Mira el puente cómo quedó, Daniel. Estos fueron trabajos que por la afectación del año 2012. Claro. Esto era un clamor, Guillermo, de Mundo Nuevo, porque ahora Mundo Nuevo sí es Mundo Nuevo. Eso lo habían abandonado en 18 años, la derecha dándole por pie. Además, ahí se produce el segundo mejor café del estado, mira, profesor. Pero ahí se está trabajando. 40.000, el mejor. No, el mejor, después de Bergantín. Mira. Después de Bergantín. Pero eso tenemos que irnos con una taza de café tuyo. Bueno, para evitar eso, nosotros vamos a poner una carretera de Mundo Nuevo a Bergantín para que el café de Mundo Nuevo no se vaya a Monaga y lo arrimemos a Bergantín, donde tenemos la torrefactora. Ahora fíjense ustedes. Ahí no se vio el liceo que se está trabajando, el estadio en que se está trabajando, no, la cancha deportiva. La construcción esa que usted vio. Ahí no se vio el ambulatorio. Un estadio. El ambulatorio. El ambulatorio con los recursos de la gobernación, y de salud. Y se está la residencia de los médicos. Todo, profesor. Y vamos a empezar el asfaltado de todo Mundo Nuevo. Bueno, Daniel, eso es como una inspección previa, porque ya la semana que viene, además, vamos a llevar la ambulancia que está consiguiendo el hermano Diosdado. ¿Ah? Bueno, profe, ahí está el Ministerio de Alimentación, CENIA. Ahí está ayudando todo el mundo. Es un gobierno, bolivariano. Es un gobierno de calle que lo hizo nuestro camarada Diosdado Cabello por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y tengo una llamada telefónica, perdóname, es de Yelixa, voy a atenderle en el aire. Aló, Yelixa, dime. Bueno, profe. Estoy en el aire en el programa, ¿viste? Esa es nuestra camarada Yelixa que... íbamos a ir todos para allá. Saludos a todo el mundo. Aquí te está saludando. Saludos de aquí de. Yo te llamo ahorita lo que salga del programa. Ella está viendo el programa, por allá te veo. Ok. Bueno, y Yelixa Santa, ella, la vicepresidenta del Oriente. Entonces, Mundo Nuevo. Va a ser Mundo Nuevo, de verdad. Ahora sí es verdad que es de Mundo Nuevo. ¿Ya llegó el asfalto, Daniel? ¿Tú, Daniel? Ya asfaltamos lo que es la entrada del puente. Estamos cuadrando para el levantamiento que está haciendo el ministerio. ¿De todo el pueblo? De todo el pueblo, porque también nos dieron un buen regalo que es asfaltado ahora todo el pueblo. Y el otro puente, el puente de nosotros, porque es el puente que vamos a Monaga. Sí, profe. El otro puente lo vamos a instalar después del invierno. Ahorita lo que pasa en el invierno, vamos a hacer la instalación del puente porque estamos viendo por dónde vamos a tirar la vía. Ya un pedebal o un mercal. Te propongo algo. Bergantín, un mundo nuevo de sabores.
Yo estaba programando, profesor, ahí. Estamos buscando un local en Mundo Nuevo para montar un Abasto Venezuela. Un Abasto Venezuela, un Pedeval, un Mercal. Sí. Porque ese es nuestro eje agrícola. Ahí se da no nada más café, sino cebolla, tomate. Bueno. Ahí hay 7 productos de que lo está comprando ahorita Mercal. A Puerta Corral. Bueno, fíjate tú. Ya vimos todo ese esfuerzo de productivo en Mundo Nuevo y el esfuerzo mejorando las condiciones de vida. Lo vimos en Santa Ana, ¿eh? Y así en cada uno de los municipios. Nosotros todos los jueves vamos a agarrar, Vanessa, 1 o 2 municipios para que la gente vea cómo se está avanzando los municipios. Mira, esta semana fue una semana de entrenamiento especial de la Universidad Experimental de la Seguridad. Están abiertas las inscripciones a todos aquellos compatriotas que quieran formarse en seguridad. La Universidad de la Seguridad, Universidad Experimental, que por cierto está a punto de ser inaugurada y que venga el presidente a inaugurarla. Vamos a ver esto de los entrenamientos y el llamado a las inscripciones en la universidad. El marco de la Semana del Entrenamiento Especial y cumpliendo con el nuevo modelo policial venezolano, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad realizaron diversas actividades de adecuación de sus funciones policiales con la participación de 567 jóvenes aspirantes de la UNES. Es muy importante la actividad de reentrenamiento especial que se está llevando a cabo, ya que es una estrategia formativa en donde las y los discentes realizamos un entrenamiento especializado. Bueno, la Semana de Entrenamiento Especial son un conjunto de actividades especiales que van en función de crear habilidades y destrezas, así como actitudes inherentes a lo que es la formación integral del funcionario policial. En este caso, los y las discentes del Centro de Formación UNES Anzoátegui están siendo sometidos a diversas estaciones de entrenamiento especial que van en función o en correspondencia de crear ese nivel de autocontrol necesario para el buen ejercicio de la función policial. Las personas que quieran formar parte de esta institución ya pueden acercarse a la academia, ya que las inscripciones están abiertas. Los requisitos para formar parte de la UNES son ser mayor de 18 años, no poseer antecedentes penales y no haber sido expulsado de ningún cuerpo de seguridad. Pues es importante también hacerle un llamado a todos los muchachos y muchachas que quieren integrar pues los distintos PNF que se forman acá en nuestra universidad, a hacer la preinscripción por la página web www.unes.edu.be. Muy importante, ahí me gustaría un comentario suyo, Coronel Muñoz. Bueno, buenas noches, gobernador. Sí, efectivamente, es el compromiso del gobierno bolivariano con el tema de la Universidad de la Seguridad. Ya el presidente Nicolás Maduro en el día de la homologación también anunció lo que son las academias con rango universitario, tanto para protección civil como bomberos. Todo esto viene a sumar ese fortalecimiento, pues, en materia de seguridad, en conocimiento y preparación de los funcionarios. Y hay que recordarle que el sueldo está homologado de todos los bomberos y de todos los policías. Y esa homologación en el salario tiene que ser también en la formación. Yo tuve la oportunidad de estar en el acto de graduación, ¿verdad? Donde policías en ejercicio fueron sacando su licenciatura. Me gustaría tu comentario, Capitán Pérez Fernández, director de Seguridad Ciudadana. Bueno, profesor, nosotros hemos visto a los funcionarios policiales dándole orden cerrado, táctica individual, donde han generado una gran disciplina para el combate. Yo vi por lo menos esos actos donde estaban todos los funcionarios policiales contentos, entusiasmados. Ahora hay unos funcionarios policiales profesionalizados. Y aparte de eso, técnicamente. Pues. Y otra cosa más importante, de que lo están preparando precisamente para la incursión con el propio pueblo. Así es. Donde van a estar en los diferentes cuadrantes, donde van a hacer práctica de inteligencia. Y una cosa importante es de que se está ahorita
logrando la integración entre pueblo y los funcionarios policiales. Muy bien, gracias, capitán. Bueno, precisamente esta semana se desarrolló el Día del Policía y nosotros estuvimos acompañando, pasamos toda la tarde allá con los compatriotas, reconociendo el esfuerzo de cada uno de ellos. Vamos a ver si puedes tener algunas imágenes de los ascensos. 171 funcionarios fueron ascendidos. Con el objetivo fundamental de rendir honor a quien honor merece, el gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzoátegui y el poder popular celebraron el Día Nacional del Policía, realizando el acto de ascenso de 171 funcionarios y funcionarias adscritos a la Policía Regional. Desde el patio central de la Comandancia General, los agentes catalogaron este hecho como un evento de justicia social y otorgaron al jefe regional y además autoridades de los cuerpos de seguridad la medalla Cruz Azul de la Policía en su primera y tercera clase. Todos los funcionarios que hoy han ascendido, mis felicitaciones, que sigan con esa mística, con ese empeño en darle protección a nuestro pueblo y a sus familiares, por supuesto, también, que nos lo han prestado a sus funcionarios para cumplir esta loable labor. Una seguridad verdadera, una seguridad que se percibe, se siente, y también una seguridad que nos acerca al binomio policía-comunidad. Sí, se está trabajando, se ha hecho, se ha visto el cambio al 100%, prácticamente, comparado con los funcionarios tiempo pasado, ahorita. Estos funcionarios están mejor capacitados y una buena relación que tienen aparte con la comunidad, con todas las personas. Fíjate tú, qué maravilla, qué maravilla. No solo fueron ascendidos, sino que ahí estuvo una comisión del viñedo a hacerle el reconocimiento a los policías de allá. Y al mismo tiempo fue una comisión de cooperativa de transporte a hacer reconocimiento. Y fue la gente también de Barrio Colombia a hacer reconocimiento. De manera que la policía recibiendo reconocimiento de las distintas comunidades. Guillermo, tu comentario rápido sobre eso. Bueno, profesor, es el nuevo sistema integral de policía, que no es la policía represora que servía para resguardar los intereses de la derecha que gobernó este país. Es una policía integrada y es un plan, es la misión a toda vida de Venezuela, sus tres vértices y un hombre y una mujer que cada día se profesionaliza aún más y que se compromete con la comunidad. Los 23 cuadrantes, por ejemplo, en el municipio Simón Bolívar, y de esa activación, por ejemplo, de este muchacho Centeno de la policía con todos los funcionarios y funcionarias. Que Centeno está en Barrio Colombia y que la gente la, que está tres semanas, que se profesor, vaya. Tres semanas sin que Barrio Colombia se haya reportado ningún tipo de delito, y eso hay que aplaudirlo porque Barrio Colombia era uno de los barrios más peligrosos, de más alto índice delictivo. Daniel, tu comentario sobre la policía. Bueno, profe, eso es gracias a Chávez. Salimos una policía represiva, una Guardia Nacional represiva. Ahora tenemos una policía humanista. Nosotros hemos hecho operativos médico-asistencial con la policía, con la guardia, y los vemos cargando las bolsas de nuestro pueblo. Bueno, eso es gracias a Chávez. Me gustaría, tú que eres el director, ¿qué le tenemos a los policías por ahí? Bueno, buenas noches. Se están tramitando 2 millones de bolívares para cancelar deudas de prestaciones a funcionarios policiales. Y además hay unos recursos que también estamos tramitando para adelanto de prestaciones a todos los policías del Perfecto. Estado. Perfecto, ¿cuándo le tenemos esa noticia? Para esta misma semana. Perfecto. Bueno, viva la policía, pues. Qué bueno. Por cierto, hablando del policía, nos quieren tener una campaña de Racetti. Nelson, vente para acá, pues. Arrímale una sillita a Nelson, ahí vente. Nelson, está llegando tarde, carajo. Bueno, se le perdona porque estaba trabajando. Mira, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Racetti desmienten campaña política que pretenden desprestigiar la labor del centro hospitalario. Ya no hayan que hacer con el pueblo de Racetti. Yo felicito al Hospital Racetti, estamos orgullosos de Racetti. Vamos a ver qué dicen los trabajadores. Trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Dr. Luis Racetti desmintieron la campaña política y mediática que tienen sectores opositores para desprestigiar la labor y el desarrollo de este centro hospitalario. Y destacaron las mejoras y respuestas que ha tenido el sector salud por parte del gobierno bolivariano. ¿De cuánto se ha invertido en el hospital para rescatar las áreas, como es el caso del primero, del segundo, tercer y cuarto piso de este hospital, así como del laboratorio, así como del servicio de rayos X, etcétera? Y vemos
que se están tomando con pinza algunos detalles técnicos sobre los que hemos venido avanzando en la solución para tratar de desmejorar y desacreditar lo que se ha hecho en materia de salud. Nosotros conseguimos el sector salud en el suelo. Nosotros teníamos un sector salud que padecía de muchísimas cosas. También hicieron un llamado a la conciencia para la comunidad a no ser portavoces de campañas desestabilizadoras y a mantener la disciplina para colaborar con el desarrollo del hospital. Qué bueno. A mí me gustaría un comentario tuyo con relación a esas jornadas de ataques a Racetti, Guillermo. Bueno, profesor, ellos nos van a atacar en las más grandes fortalezas que ha tenido esta revolución. La educación, la salud, una salud que hoy es amplia para todo nuestro pueblo. Pues un día que no salga un hueco retratado, porque la vialidad es buena. Y el Hospital Luis Racetti en este año y 6 meses de gestión de usted, profesor, ha sido, bueno, el incremento en la capacidad de prestación de servicio. Mira, se han incrementado las operaciones de casi 700 a 1,000 y pico de operaciones y de atención. El año pasado, profesor, se incrementó en más de un 30% la capacidad de atención del Hospital Luis Racetti. Bueno, eso es salud para todo nuestro pueblo. Ellos van a estar ahí, pero el Racetti es, bueno, el ícono de nuestra salud. ¿Qué dice el director de salud, Eduardo Martínez? No solamente el tema de indicadores de gestión, es el tema del levantamiento de toda la infraestructura, la reapertura de servicios, el tema de la humanización del personal médico y de enfermería y todo lo que hacen vida en el hospital. Y no suficientemente con eso, sino el tema también de la dignificación de los espacios del hospital. El hospital es un recinto que hasta hace poco estaba muy desordenado en el tema de qué cantidad de personas hacían vida en el hospital. Tú haces un corte, por ejemplo, de cuenta de lunes a viernes, un día de la mañana de la semana, y perfectamente pueden haber hasta 5,000, 6,000 personas. Estamos arreglando, estamos normatizando, estamos dándole una vista humana, digna, al paciente en atención a los que acompañan al hospital. En consecuencia, el tema de seguridad intrahospitalaria, un tema importante, donde tenemos que justamente quien hace presencia en el hospital es el personal de salud, es el paciente y algún acompañante. Es el antes y el después dentro del día a día en el hospital. De tal manera que yo invito a la comunidad a que nos acompañen en este esfuerzo que estamos haciendo como gobierno, justamente en atención digna y responsable en lo que es el paciente, en nuestra responsabilidad en atención a salud, profesor. Está bien. Mira, yo quiero cerrar con esto, con este mensaje de texto. Full sintonía desde Latillo, municipio de Peñalvera. Agradecemos su gestión, señor gobernador, por el amor puesto en el arreglo de las vías. Es un impulso al turismo. Los pescadores y conductores se lo agradecemos. Tremendo asfaltado y que siga la fiesta. Vamos a ver si la presentamos la próxima vez. Profe, buenas noches. Desde Pariaguán estamos listos para elegir a los delegados del PSUV. Poder Popular mandando. Profesor, estamos transmitiendo desde Cantaura y para toda la zona del centro a través de nuestra 91.1 FM y a toda Cantaura por TV Estudios Canal 16. Ajá. Allá también nosotros nos pegamos, profe. Ah, bien. Militantes del PSUV Anzuategui, votaremos este domingo para darle a Chávez su regalo de cumpleaños por adelantado. El 28 de julio cumplirá 60 años. ¡Cumpleaños feliz! Desde el municipio Guanta nos mantenemos firmes con el proceso de transformación de la patria. Felicitaciones, profesor, por su honorable gestión, el legado de Chávez vive. Buenas noches, gobernador. Que hay de cierto que la unificación de protección civil y bomberos, qué buena idea. Queremos saber desde el viñedo. Dale el micrófono al coronel Muñoz. Pues ya yo firmé un comentario, Muñoz, de la unificación. Sí, gobernador, como la instrucción que recibimos de usted, un sistema integrado que viene a fortalecer las dos instituciones a nivel operativo, por supuesto que todo este servicio, tanto de atención de emergencia como desastre, puede estar al servicio del pueblo, no con instituciones separadas, sino bajo una sola línea, que se está tramitando pues a nivel de todo lo que son las emergencias y los desastres que puedan ocurrir en nuestro estado. Bueno, vamos a ver qué dicen los bomberos después de la homologación. Bueno, el personal del cuerpo bombero está bastante alegre por el beneficio pues de la homologación, que fue de casi más de un 34%, 34% la homologación. 134. Más de 134. ¿Cuánto ganaba el bombero raso? 3,600. ¿Y a cuánto está llegando a 8,400 y algo? ¿Qué le parece? Por favor, búscame la planilla.
Repíteme, sí. Repíteme, ¿cuánto ha ganado el bombero raso? 3.600. 3.600, ¿y ahorita, cuánto va a ganar ahora? Va a 8.400 y algo. Tú que eres dirigente sindical, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Estás protestando, diputado? Sí, está en desacuerdo. Bueno, profesor, no solamente la homologación del sueldo, viene la homologación de los equipos, y eso usted está invirtiendo 32 millones, más de 32 millones de bolívares en equipo. Esperar que lleguen esos equipos para hacer la entrega. Qué bueno. Bueno, bien, felicitaciones a ustedes. La UVH del Liceo Santana le mando un gran saludo. Estamos restiados y comprometidos con la revolución. Ya mañana a instalar más máquinas. Buenas noches, profesor. Le enviamos un gran saludo chavista del sector Yay de Clarines, esperando la fiesta del asfalto en nuestro sector. Vayan preparando los tambores y las trompetas, que la fiesta va. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿vale? Vamos a identificar y luego regresamos con el cuarto y último segmento. Diálogo Bolivariano Anzoátegui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Diálogo Bolivariano Anzoátegui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Gran Visión, Vivienda Venezuela. Gran Visión, Vivienda Venezuela. Con una vivienda digna, celebración. Gran Visión, Vivienda Venezuela continúa dándole alegría a las familias del estado Anzoátegui, cumpliendo con el legado del comandante Chávez de dar la mayor suma de felicidad posible al pueblo. 143 hogares de la patria en 6 municipios del estado, de los cuales 111 apartamentos se entregaron en la urbanización Laguna Mar del sector Los Potocos de Barcelona. Diciendo a aquellas personas que no creen que sí es una realidad, que la revolución sí está haciendo su trabajo, y muestra, lo tenemos acá, nuestro hogar. Nosotros vivimos con nuestra suegra, 20 años, mi hija tiene 20 años, y bueno, el primer hogar que tenemos, y bueno, agradecido eternamente. Estoy sumamente feliz porque tengo mi hogar gracias a mi comandante, gracias a mi presidente Nicolás Maduro Moros, porque está siguiendo el legado de nuestro presidente Chávez, y pues, ¿qué más que agradecerle a él? ¿Qué más que agradecerle a nuestro gobernador Aristóbulo Isturi, el profesor Aristóbulo Isturi? Estoy sumamente orgullosa de este logro. En la región oriental se han otorgado 42.811 casas dignas y se encuentran en ejecución actualmente 14.049 viviendas para darle respuesta al pueblo más necesitado. Con una vivienda digna, celebración familiar. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Ah? 252 apartamentos, 0800. 14 edificios. ¿Ah? Tu comentario rápido, Guillermo, sobre eso. Cumplimiento del legado de nuestro comandante eterno, de una de las misiones más hermosas y que ideó nuestro comandante supremo y que ha mantenido nuestro presidente Nicolás Maduro, y usted, profesor. Y un elemento importante que usted lo decía en el discurso, es la demostración que la revolución bolivariana no tiene ninguna contradicción con aquel compatriota privado que de manera, bueno, sincera, es capaz de contribuir para el desarrollo habitacional. Fíjate, pero este es 0800. El financiamiento, el contratista es privado, el financiamiento de banco privado cumpliendo la cartera, y con todo eso, nosotros le damos los materiales subsidiados y le facilitamos los créditos, y la gente se le facilita, ¿verdad?, sin iniciar, 500 mil bolívares y intereses 4.6%. Antes la cuota balón, ahora un Estado protegiendo. Con 500 mil bolívares ese apartamento. Sin inicial. De sin 252 inicial. Apartamentos. Un comentario rápido sobre eso. Oh, profe, y aparte de eso, le equilibran el sueldo. Bajo el sueldo es que le ponen las mensualidades. Claro, hay mensuales. Uno que paga más. Hay uno que paga más porque gana más. Uno, claro. Lo que paga menos, el que gana menos, paga Pero menos. Lo importante es que el pobre que no tiene la inicial pueda adquirirlo. ¿Ven? Y nosotros negociamos el monto. Ese apartamento es de 500 mil bolívares. Ustedes vieron el tipo de apartamento, una belleza. Nosotros llegamos a 42.811 viviendas y estamos en ejecución de 14.000. Pero claro, con eso de hoy yo le aproveché de entregarle al ministro una serie de propuestas, de proyectos que son bien importantes, bien importantes, bien importantes. Todos estos que están aquí. Vamos a ver qué vamos a aprobar.
vamos a ver qué vamos a aprobar, pero nosotros vamos a insistir porque proyectos de este tipo debemos acompañar nosotros a los UBI, con muchos proyectos de este tipo para la clase media y para los trabajadores. Ahí le planteamos lo de los policías, lo de los bomberos, lo de los trabajadores, vivienda obrera, que tenemos que materializar nosotros aquí. Y al mismo tiempo que estamos atendiendo ahí a la clase media, nosotros estamos acompañando a Nicolás Maduro en esa política de buscar a los más pobres de los más pobres, erradicar la pobreza, con las grandes misiones y las misiones, concentrándola en los segmentos censales donde están los más pobres. Más de 1,000 hogares de la patria se atendieron con misiones sociales el domingo en las misiones. Es decir, 1,400 y pico de hogares visitamos. Vamos a ver, en Cruz Verde estuvimos nosotros. Tercera fase, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzoátegui. Domingo de misiones se instaló en el sector Cruz Verde 1. 1,031 hogares de la patria serán atendidos por las misiones sociales creadas por el gigante de la patria Hugo Chávez para erradicar la pobreza en el estado, haciendo justicia social para el pueblo. Esto ha sido una gran bendición para todos nosotros y todos los sectores adyacentes, porque así se combate más para que vean la pobreza en que estos barrios existen. Y los vecinos aquí necesitan muchas ayudas. Desde Cruz Verde, bueno, uno de esos segmentos censales del estado de Anzoátegui, estamos acompañando al profesor Aristóbulo Isturia en el recorrido casa a casa y al diagnóstico barrio adentro que estamos haciendo con toda la fuerza y la articulación de un solo gobierno para llegar y romper ese 5.5% de pobreza extrema que aún tenemos. El domingo de misiones se instaló en 11 sectores de pobreza extrema de los 21 municipios de la región oriental, cumpliendo con el legado del comandante Chávez con la inclusión de las misiones en los sectores más necesitados. Qué maravilla. Comentario, Ali, ¿qué te parece a ti ese trabajo? Sí, bueno, yo creo que cada uno de nosotros que estamos en la calle, el casa por casa, como lo dice Daniel, todos los alcaldes y ustedes nos dedicamos a esa tarea, nos encontramos de primera mano con estos casos de pobreza extrema que tenemos que definitivamente erradicar más de lo que lo venimos haciendo en puntos porcentuales desde que el presidente Chávez asumió las riendas del país. Y bueno, es un trabajo extraordinario y que hablando en términos generales, todo lo que hemos visto, es evidente el avance del país, del estado en Anzoátegui, en salud, en educación, en vivienda, y este tema de la erradicación de la pobreza, por supuesto, es la punta de lanza de nuestro trabajo social. Bueno, le dio, profesor, al presidente Hugo Chávez Frías, le dio la fortaleza necesaria, le permitió meterse con las misiones en el corazón del pueblo. El camarada Nicolás Maduro está profundizando lo que es los logros alcanzados en las misiones y el estado Anzoátegui no ha sido la excepción. Un casa por casa, revisión de la gente, de sus necesidades y la búsqueda de solución. Creo que es lo más importante en este momento, el impulso de las misiones. Mira esto. Gobernador, importante revisar la troncal 11. Confiamos en su gestión. Tiene nuestro respaldo. Dios los bendiga. Valle Guanape se lo agradecerá. Venimos de allá para acá. Buenas noches, profesor. Los camaradas presentes, gracias por el arreglo de la vía nacional de Boca de Tigre, Querecual 1. Por favor, ahora ayúdenos con la ambulancia. Hermano Aristóbulo, mano duro contra la especulación y el acaparamiento. Hay que seguir trabajando en eso. Ojo pelado, como decía nuestro comandante eterno. Profesor, felicitaciones por su programa, en total sintonía desde McGregor, aquí esperando la fiesta del asfalto desde La Fragua. Dios lo bendiga. Mi gobernador recibe un saludo revolucionario, lo felicitamos por su maravillosa gestión. Le preguntamos cuándo inicia el campamento de pioneros de Barcelona. Bueno, hoy estábamos discutiendo ese tema. Exactamente. Con el ministro Molina. Bueno, cómo terminamos de articular los distintos proyectos que y hemos estado defendiendo con un espadachín sus 14 campamentos de pioneros. Campamento de pioneros. Mira, aquí está algo importante, una asamblea con voceros de los consejos comunales que integran la comuna número 1, Cacique Toronoima, qué maravilla de comuna. Es en el sector Volcadero del municipio Guanta. ¿Cómo es que la consigna que dice Jonathan Dianora? En la franela, en la gorra. Bueno, entonces busquemos esto. Ah, anótate con Guanta. Vamos a anotarnos con Guanta, pues. Anótate con Guanta. Tercera fase, gobierno de eficiencia en la calle. Capítulo Anzoátegui. Gobierno revolucionario de Anzoátegui realizó una asamblea con voceros de consejos comunales que integran la comuna número 1, Cacique Toronoima, del sector Volcadero del municipio Guanta, donde los voceros presentaron proyectos que pueden ser ejecutados por el poder popular para consolidar el buen vivir del pueblo.
en revolución todo es posible y me siento sumamente contenta de que por medio de esta revolución se tomen en cuenta a los sectores más de bajos recursos, más populares de nuestro estado, y en verdad me siento complacida porque espero que tenemos buenas expectativas con respecto a esta obra que están haciendo entre la comunidad, los consejos comunales y la alcaldía, la gobernación y nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos en la comuna número 1, que integran 9 consejos comunales, ya tiene un centro de acopio pesquero que forma parte de un proyecto endógeno que lleva nada más y nada menos el nombre de Cacique Toronoy, el nombre de nuestra comuna, y de aquí parte, ¿no?, todo el tema de lo que nosotros en el futuro vamos a visualizar, y que este sea el ejemplo de toda la construcción y desarrollo de las comunas en nuestro municipio. En esa asamblea, el gobernador de Anzoátegui informó la sustitución de 60 ranchos por viviendas y la instalación de gas directo a los hogares de la patria del sector Volcadero. En la comuna Cacique Toronoima se desarrolla un proyecto pesquero, un infocentro y la recuperación de la vialidad. Un comentario, tú que eres un gran comentarista. Bueno, igualmente, profe, Jonathan viene, esta es su segunda gestión, viene avanzando duro y ahora más que nunca, porque está articulado ya el gobierno nacional, regional y municipal para buscar a aquellos más necesitados para sacarlo de esa pobreza así extrema. Es. Gracias. Pero fíjate, uno dice Guanta, uno dice, puede decir, Aragua, Barcelona, Puerto La Cruz. Vamos a ver, por ejemplo, la comuna, no la comuna, Barrio Tricolor, La Gloria. Ahí tenemos, vamos a buscar un reportaje, ya tenemos algún corresponsal nuestro allá. Vamos a ver, mira. Vamos a darle el pase a la compatriota de la Corre. Gracias, gobernador. Nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Puerto La Cruz, desde el barrio nuevo, Barrio Tricolor, La Gloria, donde la guerrilla comunicacional se ha venido a inspeccionar las obras que se han estado realizando en marco de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por una inversión superior a los 14.873.433 bolívares. Conoceremos la expresión del poder popular que nos detallará cada una de estas obras que se han venido realizando. Barrio Tricolor ha llegado aquí a La Gloria como barrio piloto. Esta misión ha ejecutado varios proyectos, y como ustedes pueden ver, la caminería, hay otro proyecto de los muros de construcción, pintura de la escuela Rodolfo Maurera, seguir con remodelando, haciendo los muros, ¿verdad? Y damos gracias a esta misión. La construcción del muro de Gavión es otra de las obras que se han venido desarrollando en marco de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el sector La Gloria. Para ello, la juventud también se ha visto integrado a los trabajos que han venido desarrollando desde su comunidad. Un saludo revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Aristóbulo Turri. Gracias a esta misión, plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se están ejecutando una serie de obras en las cuales podemos ver los muros de contención, que mejoran a la comunidad. Estos son proyectos que están beneficiando a los habitantes de aquí de la comunidad. La importante inversión realizada para la mejora de la escuela Rodolfo Maurera y el liceo Alirio Arreaza Arreaza se suman a los logros obtenidos a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el barrio La Gloria, generando empleo directo al poder popular organizado para el beneficio de todos. Desde Puerto La Cruz, Barrio La Gloria, para la guerrilla comunicacional, les reportó Alfer Unamo. ¿Qué le parece, Cholito? Esta es la sociedad que nosotros queremos. Tu comentario. Así es, profe, evidente la transformación de nuestra sociedad. Veíamos ese joven, ese comunicador popular, la guerrilla comunicacional, de abajo hacia arriba, enfrentando pues lo que es la canalla mediática, que creo que todos los enfrentamos día a día, como decía Guillermo, sobre todo atacándonos en nuestra fortaleza, en lo que mejor sabemos hacer. Y ahí está el pueblo, defendiendo sus obras e informándolas debidamente al colectivo. Carlito González, comentarista especial. Bueno, profe, viendo nuestro pueblo, de verdad,
que viene, como usted dice, sembrando de abajo hacia arriba, como la yuca. Nosotros le transferimos más de 14 millones de bolívares al barrio. Están haciendo el muro, las caminerías, dos viviendas nuevas de 280 millones de bolívares. ¿Vieron ustedes eso que estaba ahí? Una cosa espectacular. Además, la reparación y rehabilitación de varias, mejoramiento de varias viviendas. En vivienda le transferimos todos esos recursos. Y además, la recuperación de la escuela se la asignamos al barrio Tricolor y la recuperación del liceo al barrio Tricolor. Bueno, profe, ¿qué? ¿De dónde salen los albañiles nuestros? Pues que hacen esas grandes obras con las empresas privadas de esa zona, de la zona más humilde de nuestro pueblo. Claro. Entonces, fíjate tú la importancia que eso tiene, ¿no? Pero la gente puede decir, no, pero ese es en Guanta, no, ese es en Puerto La Cruz, vámonos para Barcelona, pues. Vamos a ver, fiesta del asfalto, el domingo. Cumpliendo la orden del Comandante Supremo de transformar calles de tierras en vías de calidad, el gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzoátegui inauguró cuatro calles rehabilitadas en el sector 29 de marzo de Barcelona a través de la Fiesta del Asfalto. Desde la calle Elía Inver, adyacente al estadio de béisbol de esta comunidad, se realizó una nueva jornada en la cual se alcanzaron 695 calles recuperadas en la zona norte de Anzoátegui. Gracias, gracias a Dios por nosotros tener este proceso, esta revolución. Viva nuestro comandante Hugo Rafael Chávez, viva Maduro, viva el alcalde y viva el gobernador. Y vivamos nosotros por nosotros tener esa paciencia para lograr todos los objetivos aquí en la comunidad. Tenía años después, 40 años, de 40 años. Gracias a nuestro gobernador, gracias a Maduro y gracias a nuestro presidente Chávez y nuestro alcalde. Que se está logrando lo que nunca en el pasado no se hizo. Comentario, Guillermo. Simplemente, pues, primero una política constante que es la Fiesta del Asfalto, que cumplíamos en ese momento 2 años de que el presidente, nuestro comandante eterno, la instruyó aquí en Barcelona. Estamos cumpliendo con usted, contigo, mi comandante eterno, estamos cumpliendo con nuestro presidente Nicolás Maduro y estamos cumpliendo con el pueblo. Usted nos ha mostrado el camino de la constancia para lograr los objetivos, pero nada más y nada menos. Si usted vamos a definirlo en una frase, lo que dijo el compatriota, 40 años sin asfaltar y hoy está asfaltado. Nelson. La política del asfalto, ya que yo recuerdo, profesor, que yo en un mes en un mes colocaba 7.000 toneladas. Mira, Nelson, pero fíjate, no solo, me gustaría tu comentario, no solamente a la Fiesta del Asfalto, sino esa participación del pueblo en Guanta, cuando tú viste allí esa asamblea de la gente echándole piernas, ves en el barrio La Gloria la gente participando, escucha a los compatriotas voceros de los consejos comunales en Barcelona con la Fiesta del Asfalto, se ve un hervidero. Vimos al consejo comunal allá en Santa Ana construyendo la bloquera. Vimos allá en Mundo Nuevo los compatriotas recuperando la escuela, recuperando la vialidad, recuperando la plaza. Es decir, eso implica un salto cualitativo en el comportamiento de los compatriotas. Yeah. Efectivamente, profesor, allí se ve que, y lo vamos a llevar nosotros al Congreso. Pásame la comuna, el micrófono allá al diputado del Partido Comunista para ver su comentario también. La transición hacia el socialismo, las comunas. Y los consejos comunales. Fíjate, muy importante, porque ahora en el Congreso uno de los temas, el legado de Chávez. Vamos a ver el análisis de coyuntura política. Vamos a ver la transición al socialismo, que es muy importante. Vamos a ver el modelo económico. Muchas gracias, profesor. Quisiera aprovechar también la oportunidad para hacerle formalmente la invitación para el día de mañana al acto de la Conferencia Regional del Partido Comunista de Venezuela, que se realizará con el acompañamiento del secretario general, diputado Oscar Figuera, quien me pidió que le hiciera personalmente la invitación, igual a todos los alcaldes revolucionarios que, aparte de ser militantes del PSU, fueron candidatos del Partido Comunista también, recibieron el respaldo del Partido Comunista. Sin duda alguna, profe, en el marco de el desarrollo de las contradicciones se van alcanzando las respuestas necesarias para superar las trabas de la acumulación de la pobreza del pasado. El desarrollo de la conciencia política de la comunidad permite inclusive estar por encima de las contradicciones que se generan a nivel político entre los que estamos en la parte de gobierno. De las cúpulas. Y ahí está demostrado
que en la medida que avance este proceso, es el socialismo el único camino que tenemos para alcanzar la liberación del pueblo y cumplir verdaderamente la promesa que le hicimos al comandante Chávez. Bueno, y siguiendo el legado de Chávez, bueno, vamos a mañana a estar pendiente del Partido Comunista, pero siguiendo el legado de Chávez, mira, nosotros vamos a anunciarle al Estado Anzoátegui que Anzoátegui contará con la Universidad Experimental de las Artes. Vamos a tener Universidad Uniartes. Va a poner en marcha el sistema de formación para las artes y la cultura con el propósito de dignificar la formación artística de niños, niñas, adolescentes de la región. Igualmente, la Dirección de Cultura, junto a más de 700 artistas, participaron en el segundo encuentro de casas, instituciones y módulos culturales enmarcados en el movimiento de la paz y la vida. Vamos a verlo. El gobierno revolucionario inició el sistema de formación para las artes y la cultura con el objetivo de fortalecer y dignificar la formación artística en niños, niñas y adolescentes, enmarcado en los movimientos por la paz y la vida. Es un trabajo que se viene haciendo de una manera continua en el área desde la formación. Obedece todo un sistema de formación para las artes, pero desde la parte comunitaria, todos los jóvenes, niños y niñas y adolescentes que están en estos módulos culturales o estas instituciones adscritas, culturales adscritas a la Dirección de Cultura, es precisamente gente de las comunidades. Asimismo, se realizó el segundo encuentro de casas, instituciones y módulos culturales con la intervención de más de 700 artistas provenientes de los 21 municipios del estado, quienes participaron en actividades de exposición, venta de artesanías y la presentación de actos culturales como danza, música tradicional, teatro y títeres. La cultura es lo más precioso que tenemos en el pueblo, pues, para llevar a cabo todas nuestras manifestaciones. El Estado Anzoátegui contará a partir del 22 de septiembre con la Universidad Nacional Experimental de Arte, espacio destinado a formar académicamente a jóvenes con la iniciativa de desarrollar su nivel artístico. Bueno, vamos a dar un aplauso. Yo quiero cerrar con alguna información deportiva. Dame el micrófono a Eduardo Álvarez. Eduardo, ¿qué tenemos este fin de semana en materia deportiva y qué anuncios nos tienes en materia deportiva? Este fin de semana tenemos un cuadrangular de baloncesto. Nuestra selección nacional de Venezuela estará con Brasil, Uruguay y Ecuador. Eso a propósito del suramericano Margarita. Del suramericano Margarita. Estarán en la Caldera del Diablo. La entrada es gratis. ¿A qué hora, Eduardo? El día sábado a las 5 de la tarde y después de las elecciones del día domingo a las 6 de la tarde en la Caldera del Diablo. También tendremos dos partidos. ¿Qué países van a estar? Venezuela, Uruguay, Ecuador y Brasil. Bueno, y también en el Toquita Mejía habrá dos encuentros de la Liga Nacional de Softball. También están jugando aquí, estará Vargas, estará el equipo de Sucre y el equipo de Anzoátegui, la liga también en el Toquita Mejía en softball masculino. Pero quiero decirle, hoy entregamos más de 200 kits y se juramentaron más de 1000 voceros en Bolívar, un acto extraordinario del deporte, donde se conformaron las ligas municipales, se trabajó con todos los programas y bueno, hoy estuvimos con más de 2000 personas allí presentes en la cancha de Portugal. Yo creo que Guillermo pudiera ampliar el comentario. Fíjate, nosotros tenemos mañana la agenda, la entrega de 18 embarcaciones, motores y artes de pesca al Consejo de Pescadores de la zona norte del oeste. Eso será en Caicara, municipio Bolívar. ¿Ok? Se inicia el recorrido en embarcaciones de pescadores de la Virgen del Valle desde Maurica hasta Caicara. Entrega de 18 embarcaciones y 36 motores. Que vivan los pescadores. A la 1 de la tarde. Tenemos pendiente la inauguración del Mirador del Morro, municipio de Urbaneja, quedó bellísimo, ¿vale? ¿Ah? Y a las 4 de la tarde, la Asamblea de las VC en el municipio Sotillo. Toda mañana, quedamos que el viernes pasado, pero se suspendió por la Asamblea del Partido. Mañana vamos a tener la Asamblea a las 4 de la tarde con las unidades de batalla del municipio Sotillo. Yo quiero decirle que el sábado vamos a inspeccionar las obras desde la vecindad del Chavo, allá vamos a comenzar,
después en la escuela de la aldea de pescadores, el preescolar, la inspección de los drenajes del mercado de los boqueticos, ese trabajo donde estamos haciendo una inversión de 11 millones de bolívares, estamos invirtiendo más de 3 millones en la escuela, estamos invirtiendo 6 millones allá en la vecindad, 10 millones de inspección en el barrio La Gloria, que son 14 millones, vamos a inspeccionar todo el muro, las caminerías, las viviendas, la escuela, el liceo. Vamos a ver, además de eso, la casilla policial, el módulo policial, ¿cómo va? ¿Qué porcentaje? Está listo. Bueno, mañana vamos a inspeccionarlo. Vamos a inspeccionar la carnicería. ¿Cómo va la carnicería? Ajá. Vamos a inspeccionar el estadio. ¿Están trabajando en el estadio? En el estadio estamos metiendo 6 millones. La carnicería más de 3 millones. En la casilla, como 650, 700. 650. Y vamos a ver más de 20 mil toneladas de asfalto que vamos a entregar. Todo eso en una sola comuna del municipio de Sotillo, que se llama Comuna El Paraíso. Comuna El Paraíso. El Día del Niño está pendiente, y está pendiente el que todos los compatriotas y todas las compatriotas se paren a primera hora del día domingo. Tenemos un compromiso con Chávez, el compromiso de ir a votar. Todos a votar para escoger nuestros delegados que van al Congreso. El próximo jueves. Y así culmina Diálogo Bolivariano Anzoátegui. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor.